¿Qué tal? Buen día, bienvenido a tu distinguido de Cristian, ¿cómo están? Bien, bueno, Alberto, ayer participó de una reunión allí con el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, también otras autoridades sanitarias, para abordar este proyecto de panaderías saludables. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta iniciativa? Mira, vos sabés que es un proyecto que lo charlamos hace 3 meses atrás, cuando se lanzó el CIFEGA. El CIFEGA es el origen y la trazabilidad de los productos alimenticios a nivel nacional. Ciprosa es uno de los que participan en CIFEGA. A nivel norte es, digamos, la institución más grande que hay en la parte de control bromatológico de alimentación y de fábrica. Charlamos en su momento si se podía armar algo, ver cómo se podía disminuir un poco el sodio en todos los alimentos producidos en las panaderías de Tucumán, disminuir un poco las grasas trans, las margarinas trans que son nocivas para los accidentes cardiovasculares, ACV, presión, la obesidad que viene con tantas enfermedades asociadas a los sobrepesos. Y bueno, o sea, en ese momento lo charlamos, la semana pasada nos convocaron al Centro Panadero para empezar a darle forma a este proyecto, en lo cual ayer me reuní con el doctor Medina Ruiz, y que hay un gran trabajo y una gran articulación en lo que es la parte alimenticia del Centro de Industria de Panadero y Ciprosa, la bromatología de Ciprosa, donde nos pidió y donde nos comprometimos a armar y a investigar. Bueno, primero es un proceso de investigación en el cual vos tenés que ir mermando cierta cantidad de sodio, mermando cierta cantidad de grasas trans y margarinas trans en los productos de consumo masivo. O sea, todas las panaderías tenemos productos saludables, sí, con galletería con semilla, panes saborizados con semilla, panes de zapallo, de distintos tipos de productos tenemos. Pero eso es, en la venta, en un global de 20 panaderías, significa un 3%, 5%. Claro. La mitad de las 20 panaderías pasa por el pan, la tortilla y la factura. Entonces, investigar sobre ese tema, ver cómo se puede ir dando el sabor que sea adaptable al paladar de la gente también, porque por ahí, yo digo, doctor, somos panaderos, pero no somos magos, usted quiere que no le ponga sal y sin sal, el proceso en la producción, en la elaboración químico que tiene la sal con la levadura, si vos le mermás sal, tenés un pan que no tiene color, Claro. el retardo que produce o el aceleramiento que puede producir sin ponerle sal a la composición química de la levadura, son procesos que vos tenés que investigar y ir viendo cómo va captando el paladar de la gente hasta llegar a ese producto, que, o sea, es algo que hacemos todos los días, podemos ir haciendo una prueba. Ya hay varias panaderías que están sumándose a este proceso investigativo productivo, ¿sí? Bien, bien, bien. La Es tener. idea es que en los próximos meses se pueda lanzar esto Sí, de panaderías saludables. yo pienso que para fines de febrero, marzo ya vamos a tener todo definido. Ah, Aparte bien. que es una gran diferenciación donde las panaderías que son habilitadas, que forman parte del centro panadero, nuestra preocupación constante es tener un producto saludable y generar más ventas. Va a haber fuertes controles en la parte bromatológica de la provincia con respecto a las panaderías clandestinas, porque si bien nosotros no es que hagamos el esfuerzo, sino que realmente es un esfuerzo pagar todo lo que es la parte tributaria, que vos pagás salud pública, ingresos brutos, ganancias, el tipo de ganancias, la presión tributaria es muy fuerte. Entonces, el compromiso también de por parte del gobierno de que empecemos a controlar realmente Seguro. cómo se debe controlar, más que nada la parte de la salud, ¿me entendés? O sea, Totalmente. vos vas a comprar en un almacén, en un kiosco, en una verdulería o en una ferretería que te venden pan, y bueno, sabés dónde viene, no hay un origen de procedencia. El CIFEGA a nivel nacional es la trazabilidad del producto alimenticio, qué es lo que tiene, cómo se compone, cuál es la nutrición que tiene, los valores nutricionales, dónde vos lo elaborás, ¿me entendés? ¿Cómo lo elaborás? O sea, vos Seguro. tenés
Algo que Tucumán está haciendo en el norte, pionero como siempre, en un adelanto de tener productos más saludables. Bien. Pablo, ¿esto incluiría todas las panaderías que están dentro del Centro Industrial de Panaderos aquí en Tucumán? En principio sí. ¿Por Bien. Qué? Porque cuando vos vayas a hacer la renovación, nosotros todos los años renovamos productos alimenticios. ¿Sí? En nuestra licencia de ser panadero, vos sos locutor, tenés tu título de locutor, de radio, de prensa. Bueno, nosotros, el título que nos dan a nosotros, el CIPROSA, de productor alimenticio, sí. Vos lo tenés que renovar cada 5 años en tu fábrica y todos los años, todos los productos que vos haces, tenés que presentar la monografía, cómo lo haces. Entonces, en el momento de presentar y de renovar nuestra monografía, bueno, ahí está incluida la merma del sodio, la merma de lo que va a ser materias grasas trans y materias de margarinas trans, que realmente hoy por hoy la salud es fundamental, ¿no? Y hay muchos accidentes cardiovasculares, hay un gran aumento de obesidad en la parte de la niñez. Entonces el Centro de Panadero Tucumán acompaña al Ministerio siempre de Salud. Venimos trabajando con Virginia Puc, que era directora de CIPROSA, de lo que es la parte de bromatología, incansablemente. Ahora ya el CIPROSA ya va a contar con recursos para hacer inspecciones en todo tipo de industria alimenticia, que eso a nosotros nos va a ayudar mucho a combatir, no a combatir la ilegalidad ni la clandestinidad, sino que trabajemos todos de la misma forma con productos saludables, porque vos te vayas a una panadería donde tenés un folleto o un diploma o algo instructivo donde las tortillas tienen menor contenido graso, menor contenido de sodio, donde es el pan un poco más saludable, y te vas ahí a un almacén o a un kiosco a comprar una tortilla que vos no sabes ni quién la hace, ni cómo la hace, ni cómo la produce, y que no tiene ningún tipo de tributo. Seguro, seguro. Bueno, Pablo, la última consulta no tiene, tiene que ver con otro tema, no este de panadería saludable, pero sí sobre la actividad que ustedes desarrollan, ¿no? ¿Qué esperan de este año en cuanto a las ventas, tema tarifas? ¿Qué expectativas tienen? Mira, las expectativas, si me lo preguntás como en lo empresarial, pienso que son las mismas del año pasado. Hay que trabajar con los números bien finitos. La inflación esperemos que se la pueda reducir. Este año un 89% de inflación es mucho. Ninguna actividad te va a resistir, ningún bolsillo te va a resistir. Creo que el gobierno nacional tiene que hacer hincapié en lo que es la parte inflacionaria. La parte empresaria tiene que ser responsable, te hablo de nuestra parte de lo que es industria de panadero, responsable en los análisis de costo, responsable en lo social también, de que vos por ahí no podés poner hoy un pan a 600 pesos, ni a 700 pesos porque la gente no le alcanza para comprar. Creo que hay que trabajar en esa parte. El gobierno también tiene que ser consciente de la noción de que la presión tributaria es fuerte, ¿sí? O sea, hoy por hoy la presión tributaria no termina de salir de una inspección digital, entras en otra. Sí, hay que pagar los impuestos, todo lo tenemos que pagar, pero también hay en nuestro rubro hay una clandestinidad prácticamente de 60% que no paga ningún tipo de tributo y que te genera una competencia desleal de prácticamente un 39% de lo que cuesta un producto en panadería habilitada a unos clandestinos. Ser responsable en los sugerimientos de precios, que a la gente le alcance para llevar el pan en la casa, es la prioridad del Centro de Panadero, y trabajando acomodadamente con el gobierno de la provincia para tener una panadería más saludable, para que podamos tener mejores unidades de negocio y para que esto entre todos salimos acá, no es que el gobierno va por un lado, las empresas van por el otro, acá estamos viviendo todos en la misma provincia y tenemos que salir todos juntos. Seguro. ¿Enero, febrero, no hay previsto aumentos de los precios? En análisis estamos constantemente. ¿Sí? En análisis vamos a ver cómo terminamos el mes de enero. Ya tuvimos un sugerimiento de precio los primeros días de diciembre. Sí. Creería que para fines de enero, principios de febrero, segunda quincena, vamos a ver cómo viene, cómo impactan los aumentos que ya están anunciados de tarifa eléctrica. Hoy hay un problema muy grande que lo estamos gestionando con el gobierno, con el contador Osvaldo Jaldo, el tema de las tarifas eléctricas, el tema de la tarifa de gas.
a ver cómo podemos armar alguna tarifa industrial panadera para poder mitigar un poco el costo. Hoy el costo energético en la panadería es fortísimo, fortísimo. Te puedo llegar a decir que incide prácticamente entre un 6 y un 7% del valor final del producto, porque vos lo tenés que transportar, lo tenés que producir, lo tenés que vender. Y son productos que son perecederos, o sea, uno puede vender pan el día anterior. ¿Sí? Así que bueno, estamos esperando, seguimos en contacto con asesores del contador para ver cómo podemos armar algún tipo de tarifa diferencial para la panadería, en lo que es gas, en lo que es eléctrica, y bueno, veamos si podemos armar algo, un puntito menos de ingreso bruto para que, no en todos los productos, sino en los productos que generalmente se venden más y que son masivos como el pan. Perfecto. Pablo, ha sido muy amable por esta comunicación telefónica, que tenga buen año, hasta luego. Muchísimas gracias, saludos a la distinguida audiencia. Pablo Albertus, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, hablando respecto a este proyecto de crear panaderías sustentables, saludables aquí en Tucumán, están avanzando con este proyecto, y también respecto a las expectativas que tienen para la actividad durante este año 2023.